Antes de continuar, les recordamos mantener en todo momento el uso de cubrebocas, la sana distancia y todas las medidas de cuidado y respeto social. Sin más preámbulo, los invitamos a la presentación del libro Vicio y Virtud de Omar Ortiz. Recibamos al autor, quien será acompañado por Eric Marvaz y William Calavera. Démosles un fuerte aplauso. Al tercer día desperté, tomé de la mano a María y se olvidaron para siempre los días de guardar. María, te llevo en las manos porque de lo demás ya te habías desbordado. Ahí estás insaciable, pronunciada a favor del salvaje blanco. ¿Qué te digo desde abajo? Que de tu aliento la tormenta me va trayendo. Y las cosas son palabras y de las palabras decantan más fonemas llenos de rabia. Y esta es la misma en la que en algarabía se toma posándonos cerca de las comisuras del diablo la carcajada. Al borde, circulas grave, te inclinas leve, me llevas al temple, me tienes altivo, fragante, insomne. Andas tarareando nanas, sonríes precisa, me buscas, y yo, María, a tu diestra, cayendo, callando, creyendo. Incendiamos las alforjas, porque las palabras ya eran brasas. Debíamos arder, mantenernos unidos al fuego, bailar mientras el humo se extingue, menguar el último aliento, detenernos y mirar. Debíamos detenernos y mirar, no atrás, mirar, no a la sal, mirar. Manos van al vuelo y se baten a muerte con el tiempo. Desconocemos esas auroras porque las nuestras se miran y se enamoran tal como se atormentan. La sangre galopa grave y se encuentra en los ojos y toda la diestra, abstraída, en espera. Se nos va el pan y el vino como se nos va la vida y la saliva. Hablamos de las cosas con las cosas y de la vida con las flores que dan la vida. Y es entonces que divinos dioses nos pensamos. Otra vez al borde, más grave, más temple, tarareando insomne, tiritando en seco. Y yo de nueva vez, María, armando, andando, ardiendo. William Calavera en la guitarra. Le dejo la palabra a Eric Marvaz. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Siempre es una fiesta, a excepción del año pasado, todo este evento de lo que es la Feria del Libro del Zócalo, una de las más representativas del país, en la cual hemos estado año con año ofreciendo siempre algún tópico cultural y sobre todo literario para estas grandes masas. Pido un aplauso muy fuerte para ustedes y para el escritor que hoy celebra también su onomástico. Por fin cumplió 18 años, ya está en edad de merecer. Al rato le daremos algo que nunca va a olvidar,
que es un festejo muy, muy lindo. Entonces, pues bien, él es un joven escritor, entre otras cosas, que lleva 10 años ejerciendo esta situación de las letras. Este es tu décimo, el décimo libro que está doceavo. Libro que estamos editando en esta casa, tenemos la fortuna editorial Morbos, en la cual pues siempre hemos procurado ser un aliciente para los escritores nuevos, no jóvenes, no adultos, no importa la edad, siempre escritores nuevos que deseen dar a conocer sus letras y los podemos acompañar en todo tipo de procesos, desde la revisión, la maquetación y por supuesto la impresión y la distribución de dichos materiales. Para nosotros es un orgullo haberlo visto crecer desde que andaba así chamaquillo ahí con su pañalillo colgando. Y pues ahora ya es todo, sigue con su pañal colgando, pero ya es adulto. Entonces eso hace la diferencia. Es el libro más maduro y más amplio que ha logrado, evidentemente, a través de todos estos años de esta reciente crisis pandémica. Le dio la oportunidad de hacer una creación literaria bastante sólida, la cual les recomiendo muchísimo. Y le preguntaremos al autor qué es lo que le lleva a ser tan amargoso con sus letras. ¿Qué tal? Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en esta calurosa tarde. Y bonita, ¿no? No llovió y eso nos ayudó a poder llegar y pues a trasladarnos, ¿no? El libro de Vicio y Virtud tiene una particularidad. Dejé de escribir hace tiempo, o había dejado de escribir hace tiempo, hace varios años. Ese libro se quedó ahí, se quedó estático, entré en un proceso muy complejo para mi salud mental, el cual me costó muchos años recuperar y cuando lo recupero quiero retomar las letras y lo retomo con este proyecto de Vicio y Virtud. Es un poemario, tiene 50 textos, cada texto revisado, fue seleccionado de otro montón de textos que estaban ahí rondando y pues me di a la tarea de juntarlos, de presentárselos al editor, le parecieron bastante atractivos, entonces lo mandó a revisión con una autora que no pudo acompañarnos, que se llama Mónica Soto y Casa, que es una gran autora de literatura erótica, quien me hizo el honor de poder prologar el libro, de prologarlo, y pues sus palabras me llenaron bastante, entonces pues me animé, ¿no? Me animé con la ayuda de una persona muy especial que se encuentra en el público a publicarlo, a decir, sí, ya quiero retomar, ya quiero volver a escribir, ya quiero volver a presentarme, ya tenía precisamente 2 años que fue en la Feria del Libro pasada, la última vez que me presentaba en vivo y lo dejé de hacer durante mucho tiempo y ahorita lo estoy retomando, ¿no? La verdad, estoy nervioso, ¿no? Después de 2 años de no hacer nada, pues es muy bonito verlos a todos aquí y como decía Eric, ¿no? Fue un regalo excepcional de cumpleaños, ¿no? Hoy cumplo 36 años y pues la Feria del Libro me da la oportunidad de presentar mi nuevo libro y pues aquí estamos, ¿no? Sí, un aplauso, otro aplauso, por favor. Guerrero. Bien, yo les voy a leer un pequeño fragmento de las palabras que le dedica Mónica Soto y Casa al poemario de Omar. Mónica Soto es una reconocida editorialista a nivel nacional e internacional, cuyo stand está por allá de Amarillo Editores, y le gustó mucho el poemario. Y empieza con un extracto del poema de Omar que dice así: ¿cómo quieres que esté tranquilo si llevo una multitud aquí adentro? 100 hombres en celo, 30 caballos en furia y todos los océanos reunidos. En esta danza literaria entre lo terrenal y en el infierno, las mujeres son diosas de la lujuria, motivo de perdición, de la cordura con la presencia de dioses y demonios mitológicos, como sacerdotes para oficiar ceremonias donde la carne es la protagonista. El onanismo es una inspiración para el poema, junto con, en vez de responder,
La hija cerró los ojos y se volvió sobre la espalda, buscando una postura que conocía. Fragmento de La esposa joven de Alessandro Baricco. En este libro también leí la masturbación más poética, la eyaculación más literaria que se percibe en la punta de los dedos. Otra presencia constante es la del fuego, de la chispa que lo precede y las cenizas en que los amantes terminan convertidos después de ser templos, vencidos por la fuerza de un terremoto. Uno que ocurre en los sitios más vulnerables y poderosos de la anatomía particular de los combatientes. Este libro es, principalmente, una oda hacia las mujeres que comparten las humedades, las perversiones y las bocas entreabiertas con el placer de los hombres, y los comparten sin miedo, sin pudor y con proclividad a la perdición. Su sexo era tal que acabaría con la vida de un hombre y de todos los hombres que existen en la tierra. Esta es palabra de Mónica Soto y Casa. Y pues bueno, yo les voy a leer algunos textos para finalizar esta pequeña presentación. Esta vez fue bastante breve, pero antes de leerles, quiero agradecer a Eric Marvaz, que fue quien, además de hacer la hermosa portada del libro en un solo disparo fotográfico, pues hizo todo el armado de interiores, la revisión, revisó los textos uno por uno, hizo un excelente trabajo. Y también en la contraportada del libro hay un conjunto de letras de Calligraph Humphrey, que fue a cargo de Grandao, que es un excelente escritor también, que no sé si por ahí ande. Y pues bueno, él hizo este arte, el cual también tengo grabado en el pecho, a un tamaño gigantesco. Y pues bueno, ¿no? Es una frase que dice: soy el péndulo entre vicio y virtud. Y dice: mañana victoria. Y pues bueno, para no aburrirlos más, y también quiero agradecerle a William Calavera en la guitarra, que siempre ha estado ayudando, apoyando y de la mano con toda esta parte del arte y de la literatura. Con él fue con quien me presenté hace 2 años la última vez. Y pues nuevamente a Eric Marvaz por este trabajo que hizo con el libro de Vicio y Virtud. Y pues bueno, solamente por hoy, por esta presentación. El libro tiene una particularidad, el libro viene foliado, únicamente van a ser 100 ejemplares que vienen foliados y es una edición especial, ¿no? Quizá después lo reimprima, pero va a ser una edición diferente y más sencilla. Entonces, solo lo voy a tener esta vez, hoy, en 100 pesos y posterior a esto va a costar 200, entonces, pues tienen la oportunidad de tenerlo. Sí, vamos a ubicarnos en la mesa de este lado para que puedan pasar por su ejemplar firmado por el autor. Y bueno, ahí nos vemos y ya les decimos dónde sigue el festejo pandémico. Gracias a todos. Los poemas que les voy a compartir a continuación reflejan un poquito del camino de este libro. Son algunos de amor, otros de ruidos del alma y otros de desamor. Entonces, son 5 textos, espero les gusten. Él es William Calavera. Adiós. La soledad de esa palabra es temblor. Es la boca que ansía ser hablada. Ríe porque no sabe llorar. Aterra, suspira como si el alma se le fuera. Respira sin otra alternativa que jurar. Irte de frente, caer de bruces al acto, no prolongarlo porque arde sin juicio, sofoca cual frágil mariposa, atrapada revoloteando desesperadamente en el hocico. Muere, no nace, muere, no muta, muere. Novísima mirada, la última. La pupila desgastada, afligida, cascada del viejo mar vagabundo. Infamia es la palabra que temía, olvido la extraviada, te clavas pero como al principio, y ahora calas, te clavas. Y las manos están inmóviles, las piernas casi cruzadas, me clavas. Y la sed de mi victoria se queda vinagrada, sangro del costado bajo la mirada, eres el madero que me aguardaba.
me clavas. Sé que temes porque yo también me temo. Al final, tu espalda, no desnuda, no deseada, va de ida en lontananza y sin retorno, sin exceso, no dices nada, andas con los ojos bajos, extenuada. Adiós es la palabra por la que temblamos aterrados. Amor es la que juntos encontramos deshabitada. Gracias. En el ciclo que coincidimos. Ella busca perpetrar al mundo con sus alas de mujer, y su síndrome de mariposa ha cambiado el mío. Ella toma como referencia a las estrellas y me equivoca. Yo jamás le aparto la vista y la degusto a placer. Ella va de lo grave a lo lúcido sin aguardar en mi esqueleto. Yo he sido el error que le hace falta para ser perfecta. Ella roba las caricias que de momento y de memoria se sabe y me obsequia. Yo que nada tengo, le sumerjo en mi infancia llena de capullos. Ella en pleno vuelo me refugia, inunda mi cadáver de mariposas. Yo no reparo en cortar mis brazos y acompañarla en su odisea. Ella sonríe siempre que puede, cuando está bien cerca. Yo parezco un día que ya pasó, sin embargo me alimenta. Ella tiende la mano, sabiendo que la tomaré y moriré en ella. Yo que poco sé, cierro los ojos y me prendo de su vientre para siempre. Ella busca perpetrar al mundo con su corazón de mariposa, con sus alas de mujer. Sea delito o blasfemia, con ella arderé. Gracias. Era. ¿Por qué me miras y callas? Herido de un costado siempre esperé. Llegó sola a la soledad y ahí quedé, pendiendo. La mano del poeta resbala sigilosa, no permite disipar un segundo del cuadro. Ha perdido la boca en una apuesta, no tiene más letras, le queda el alma, no importa, el alma no plasma, sino corrompe. Busca refugiarse en otros labios que no besan, que amañan los sueños y se tornan moralistas. El poeta ha muerto. Se ha ido a los tiempos de Dante. El poeta ha sentido que no existe. Fue vencido. Hace una parábola para salvarse, resucitar al tercer día. Ha comprado un viejo libro de versos en el que escupe, abre la página 23 y lo avienta al fuego. Nada puede contra el tiempo. Todo cae en la espalda. El poeta devastado grita por la calle versos sordos. Engaña la realidad con mentiras fugaces. Con copos de nieve tan grandes como el Sinaí. Emula ser pintor y fracasa. Retrata el tiempo y se hunde. Deja de amar y parece que es hora el mismo olvido. Dicen que el poeta es el revólver del mundo. El cáncer de Dios. El que chapa su mano de rojo y negro. El poeta se da cuenta que es tragedia, que ha muerto porque muerto está. Porque su voz marchita es. Porque el poeta no es ya poeta, sino diluvio. El poeta está extinto. Ha tirado la bandera, optó por coserse la boca, atarse las manos, quedar pendiendo de una soga en el cuello. El poeta era poeta, el poeta tormenta, diluvio, tragedia. Era yo el poeta. Era. Gracias.
Pues bueno, yo con estos dos textos cortos me despido. Nuevamente gracias a todos, gracias a la organización de la Feria del Libro, a William Calavera, a Eric Marvaz, a mi compañera Ana que hizo posible este libro. Y de verdad que es un placer volver a leer frente a personas reales y no frente a una computadora. Esto se llama Otra Ronda. Debíamos entonces encontrarnos, y no solo como cuerpos, también los corazones extraviados que creíamos desiertos. Y fuimos sabios y soberbios, violentados al respeto y al silencio. Reías como una forma de hacer la primavera, y yo te miraba quieto la boca, la lengua y todo lo que pudiera comerme de tu cuerpo. No sabíamos si era real, pero vivíamos en un sueño constante. Ojos inquietos nos miraban benditos y presuntuosos, magistrales. Nos sentíamos reales y no hacían falta palabras para provocar. Nos mirábamos a los ojos como señal de que nos ardía la boca. Te mordías los labios como orden para extraviarte mis manos. Nos agarrábamos del brazo como si la vida ya nos perteneciera. Saltábamos al vacío del amor sin importar morir en el impacto. Y bailábamos con temperatura sin saber hacerlo. Y andábamos desnudos como si desde hace 20 años supiéramos hacerlo. Y las rondas seguían sin espantarnos. Y el amor temblaba por cómo lo teníamos con la soga al cuello en nuestros labios. No se detuvo el mundo, nada predijo la fortuna. Una ronda más, la faena del humo andando entre el poco espacio al abrazarnos. Y nada de esto tuvo que ver con desnudarnos para hacernos el amor. Nunca conté las horas porque el tiempo nos pertenecía. Gracias. Y con este poema me despido, y también es el poema que cierra el poemario y se llama Formas del Amor. Te pregunto qué es lo que miras cuando en mis ojos te haces ecalíptica, incendio, una fortuna vertiginosa y cíclica. Nuestra opción es florecer, ser la tierra, y nuestras bocas las hojas del otoño por llegar. Y nos tocaremos todo el mes de junio las manos, y nos extraviaremos lo que resta de la primavera. Yo en tu pubis, tú en medio de mi memoria, mordiéndome el corazón en cualquier descuido. Llevo toda la tarde con dolor de lluvia en las manos que no estás, en estos ojos que no miras, en la boca que solo sabe decir tu nombre de ave, y cada fragmento juntos es un espasmo clandestino. Y todos los besos se amontonaban en nuestra noche como si no existiera un mundo afuera, y nosotros somos los que inventamos todas las palabras que se dicen cuando dos personas hacen el amor. Gracias.